La sordoceguera se puede dar en mayor o menor grado y según la forma en que se presenta, la persona requerirá de apoyo para comunicarse o moverse en su entorno. De sordoceguera, seguimos hablando hoy en Saludarte. A 2 meses nacida, me operaron en la vista y entonces a los 4 años y medio me operaron en implante cutáneo. Doctora, se define la sordoceguera como una discapacidad. ¿Por qué? Es una discapacidad en tanto que es una pérdida sensorial, auditiva y visual. Son personas de una condición tal que la limitación o deficiencia que tienen auditiva y visual no les permite una comunicación, un desarrollo de la comunicación, así como limita su movilidad. Por tanto, sí es una condición de discapacidad, pero no es la interpretación que asumen muchas personas de la población en la que consideran que es una pérdida auditiva más la suma de la pérdida visual, sino una entidad en sí misma a la cual merece una atención particularizada. Uno siempre espera que su niño no tenga ningún tipo de dificultad. Yo durante los 2 meses, 1 mes y medio, sentí que ella tenía las pupilitas pálidas. Además, no seguía los objetos, era así, muy aislado, y eso me llamó mucho la atención. Y una noche, durante la oscuridad así de la habitación, tenía las pupilas dilatadas completamente, y de ahí mismo le dije a mi esposo, mañana vamos a amanecer en el infantil. Teniendo en cuenta la discapacidad, son atendidos por un equipo multidisciplinario. Efectivamente, estos son niños que son atendidos a su discapacidad auditiva y visual por especialistas de otorrinolaringología, especializados en audiología, así como especialistas en oftalmología. Lo que es una entidad que está presente ambas daños, deficiencias de un mismo paciente y por tanto se integra a partir de una atención con un equipo multidisciplinario. No es la sola atención de la pérdida auditiva y la atención solo de la pérdida visual. Hay que considerar además que estos son niños que no solo tienen la discapacidad sensorial, sino que dada la etiología del origen de esa pérdida, esa condición de pérdida sensorial, pues tiene lugar la coexistencia de otros muchos problemas de salud. E incluso muchas veces son atendidos otros problemas de salud y inicialmente no se percibe que tiene la deficiencia sensorial. Por tanto, sí son atendidos necesariamente por un equipo multidisciplinario donde intervienen no solamente el audiólogo otorrino, interviene el especialista en oftalmología, sino muchas veces se hacen las interconsultas a través de neuropediatría, psiquiatría, genética, muchas veces para identificar la causa que dio origen a esta discapacidad, así como otras muchas entidades según los problemas de salud que se van detectando que están presentes en el niño. Los oftalmólogos diagnosticaron que ella tenía, me dijeron, mamá, ella tiene una enfermedad de viejito, pero bueno, eso necesitamos que vayas a la Liga contra la Ceguera a ver hasta qué grado es la afectación. Cuando llegamos aquí, la revisaron efectivamente, pero que había que operarla para que tuviera alguna solución antes de los 2 meses. La doctora me dijo, mira, aquí nosotros lo que podemos hacer es abrirle un orificio para que ella vaya desarrollando visión. Le dije, bueno, yo no tengo nada que perder y mucho que ganar, vamos. Y así empezó, por lo menos, la historia de Lele. De ahí tuvo 4 operaciones más porque las pupilas se le cerraban y era imposible. Pero a la semana de ya esa operación yo le dije, ay, Iris, la niña está viendo, dice, que va, no puede ser imposible. Cuando la revisó me dijo, tienes toda la razón. Fue una cosa tan impresionante, cuando yo la veo en la cuna y era la manito así, era riéndose como que había visto algo, pero siempre estaba durmiendo y yo tenía en aquel momento un pastor alemán. Y yo, aquel pastor alemán cuando ladraba era muy fuerte, decía, pero esta niña no se despierta, no siente el ladrido del perro. Además, hacía un movimiento estereotipado hacia atrás, como buscando estimulación. Fuimos, efectivamente. Eso se detectó que yo durante el embarazo, yo tuve una erupción que pensaron que era una intoxicación, pero
ellos mismos dijeron, Carmen, eso no fue una intoxicación, eso fue una rubiola que tuviste en el embarazo que durante el primer trimestre afectó el feto por todo lo que había tenido. Ya tenía la catarata y ya tenía la sordera. Doctora, ¿los implantes cocleares forman parte del tratamiento? Sí, hoy día los implantes cocleares es un tratamiento estándar, es lo que lleva un niño que tenga una pérdida auditiva sensorineural profunda, severa o profunda. ¿Qué ocurre? Que el niño con una sordoceguera, en dependencia al daño que tenga, a la severidad, pues es tributario de este tipo de tratamiento. Pero para ello primero pasa por una evaluación, como les decía anteriormente, por un equipo multidisciplinario especializado que es quien decide si el niño tiene criterio para el implante coclear. Pero ¿por qué implantar a estos niños? ¿Por qué el implante coclear resulta útil para como tratamiento? Bueno, porque es la vía óptima para cuando el daño es muy severo puedan adquirir o desarrollar un lenguaje incluso oral, que sin la ayuda de estos dispositivos no lo podrían hacer. En ese tiempo, una coordinadora que había en mi provincia que de sordoceguera vino a un evento aquí a La Habana, me llamó y me dijo, hay una técnica muy buena en La Habana y yo quisiera llevar a la niña. Yo me estuve en la conferencia y eso es una cosa novedosa. Mi esposo dijo, vamos a llevarla, quien quita que resulte. Bueno, la traje. Ahí fue ya donde empezó el programa este de implante, que nos llamaron, que fue una cosa maravillosa para nosotros como familia. La operamos. Todos éramos una familia. Todos, todos, todos. Anécdotas, hay miles. Miles. Y ese grupo de médicos y rehabilitadores, somos como familia. Nuestro país realmente da una cobertura de salud gratuita y acorde a los avances que existen en el mundo en cuanto a tratamiento médico. Es decir, mantenemos un estándar de tratamiento al más alto nivel y acabamos de hablar de los implantes cocleares para los casos extremos o casos donde la discapacidad auditiva visual sea más severa, como sería la sordoceguera total o aquella pérdida auditiva que sea sensorial, neurocesia profunda a severa. Pero lo cierto es que hay otros niños que combinan severidad de la deficiencia que no llega a ser ni severa ni profunda, puede ser moderada. Y para ello el país adquiere cada día una actualización de gamas de prótesis auditivas que le permite la escucha de los niños para que puedan tener un buen desarrollo. Desde el punto de vista visual, una de las intervenciones más importantes sería la adecuada detección temprana de esa pérdida, como mismo ocurriría para la pérdida auditiva, pero en este caso muchas veces llevan una corrección con gafas, que es uno de los apoyos más convencionales, con lentes según el nivel de pérdida de deficiencia, porque justo corregir a través de dispositivos, ya sean dispositivos externos o implantables, pero tempranamente al niño, es lo que lo va a llevar a un desarrollo más integral y adecuado a la edad cronológica del niño para que su sistema nervioso pueda desarrollarse adecuadamente. La familia es fundamental para el desarrollo del implante, porque no podemos pensar que ya implantamos al niño y que ya el niño va a hablar. No, el niño no va a hablar. Ellos tienen que empezar a escuchar, a describir, a detectar ese sonido. Ya después que ellos tienen todo eso, es el mundo, como dice Leslie, esto es espectacular. El mundo de los sonidos para ellos es nuevo y no nos podemos cansar. Yo decía que la rehabilitadora se canse, la que no me puedo cansar soy yo. Y los resultados están. Si se detectan tempranamente, es decir, el buen funcionamiento de los programas de salud de pesquisa de deficiencia auditiva, de deficiencia visual, corren correctamente, pues realmente estos niños deben llegar tempranamente. Y cuando hablamos de tempranamente, incluso estamos hablando antes de los 3 meses de vida. Y mejor aún, ya estar detectados, diagnosticados y tratados a los 6 meses de vida. Es decir, en ese momento es que realmente se le puede ofrecer las mejores herramientas para un buen desarrollo
finalmente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la educación. Nuestro sistema de salud, en particular el Programa Cubano de Implantes Cocleares, les decía hace un rato que tiene la ventaja que le he dedicado desde sus inicios prioridad para estos niños. Y hoy día muestra de resultados de investigación sobre neuroplasticidad que demuestra que realmente una implantación temprana logras un desarrollo cortical, de áreas corticales a máximo nivel, semejante a un niño normoyente. Estos son resultados que son pioneros en el mundo y realmente muestra que con una atención temprana se está aprovechando lo que se conoce como periodo crítico para que el niño pueda lograr desarrollo. Los médicos de rehabilitación y los profesores y mi mamá se convirtió como maestra y logopeda y como me acompañamos conmigo. Y entonces ya estos trabajadores en la clínica de especialidad de Villa Clara ahora son asistentes de traumatología. Y entonces actualmente estudia de la licenciatura en educación especial. Prevención es la medicina moderna y es hacia donde debe ir todos los programas de salud mundialmente. ¿Por qué? Porque no es tratar el daño, sino prevenir el daño. Y justo los programas de los que le hablaba permite detectar tempranamente aquellas embarazadas, por ejemplo, que tienen riesgo de tener un niño que pueda nacer con esta afectación. Los programas de vacunación en Cuba que cubre y evita, por ejemplo, que ocurra la rubiola, que es una de las causas que da lugar a la sordoceguera. Pero además, muy importante es la acción que debe existir entre los programas de prevención desde la atención primaria. Es decir, la atención primaria y el otro gran programa a nuestro criterio de prevención es la función que cumple, por ejemplo, este programa. ¿Por qué? Porque no es solamente que se conozca en el contexto profesional las entidades y que se trabaje desde el punto de vista de las acciones de salud, todo dirigido por protocolos muy bien estabilizados, sino que programas como este toquen temas tan sensibles, pero que en el fondo sepa la población un nivel de educación que les permita saber que con un buen cuidado de nuestra salud realmente estamos garantizando una descendencia más saludable, pero saber además hacia dónde dirigirnos, desde el punto de vista de la atención temprana, porque podemos prevenir. La Organización Mundial de la Salud señala que los daños, las deficiencias auditivas y visuales son prevenibles en un 60 a un 80%. ¿Por qué? Porque se puede prevenir a través de campañas de vacunación, se puede prevenir a través de una buena educación a la salud, como es el caso de todo el trabajo del sistema PAMI de salud pública que atiende el programa materno-infantil, porque hace que la embarazada se cuide mejor ella, su salud y la familia, es decir, el padre, la propia abuelos de la familia, y eso garantiza que no exista la prematuridad, el bajo peso, que son altos riesgos para presentar eso. Y otro, por ejemplo, es la meningoencefalitis. Riesgos importantes prevenir también, porque la condición de deficiencia auditiva visual es según la severidad y la limitación que implique para la movilidad de ese individuo. Y si tú tienes un déficit visual y se te corrige adecuadamente, tempranamente, pues realmente vamos a lograr que ese niño no clasifique necesariamente como una sordoceguera, porque a pesar de tener una deficiencia auditiva quizás moderada, con un déficit visual que pasa entonces a ser ligero, con un ajuste de gafas, ¿qué va a ocurrir? Que realmente va a tener un desarrollo en un entorno normal. Es evidente que las personas con doble discapacidad sensorial, sordociegas, presentan necesidades especiales para lograr la integración. Definir con exactitud cuáles son los apoyos que necesitan para llevar una vida autónoma e integrarse socialmente sigue siendo un reto. Pero juntos, trabajando en equipo, especialistas, docentes, familia y comunidad en general, podemos lograrlo. Por hoy es todo. La semana próxima, no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.